Kamala Harris consiguió los votos necesarios para ser declarada candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense fue la única candidata en la elección, que se hizo de forma electrónica y en la que estaban habilitados para votar unos 4.000 delegados demócratas de todo el país. Como presidente de este gran partido, como presidente de este partido que se basa en la esperanza, estoy muy orgulloso de confirmar que la vicepresidenta Harris ha obtenido más de la mayoría de los votos de todos los delegados de la convención y será la candidata del Partido Demócrata tras el cierre de la votación de lunes. Menos de dos semanas después de la retirada de la candidatura de Joe Biden para un segundo mandato, Harris, de 59 años, asumió ese rol y antes de que termine la votación, el lunes por la noche ya obtuvo el respaldo del Partido Demócrata para enfrentar en noviembre al republicano Donald Trump. Me siento honrada de ser la probable candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y les diré que el trabajo incansable de nuestros delegados, nuestros líderes estatales y nuestro personal ha sido fundamental para hacer posible este momento. La investidura oficial de la candidata está prevista durante la convención del partido que tendrá lugar en Chicago del 19 al 22 de agosto.